Proyecta SCT, un tren de carga que pase por los Altos de Jalisco. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está planeando la construcción de una vía ferroviaria que vaya de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de Aguascalientes. Esta vía se estima circule por la región de los Altos de Jalisco. El motivo, explica el delegado de la SCT en Jalisco, es la movilidad de gran cantidad de mercancía que hoy circula por la autopista de Guadalajara a Lagos de Moreno, por lo que se buscaría que hubiera un medio alternativo de transporte más eficiente y más económico para la zona. Esta información fue proporcionada por el funcionario la semana pasada en Arandas. Aunque no se habla de una fecha de inicio del proyecto, se dice que ya está registrado y que tendría una inversión de más de 8 mil millones de pesos. Pero estamos trabajando para que entonces tengamos un medio de transporte alterno a los trailers. ¿Qué es este medio de transporte? Bueno, la posibilidad de construir un tren de carga. Un tren de carga, una nueva línea que una Aguascalientes con Guadalajara y que cruce por toda esta zona de los Altos de Jalisco, que permita importar y exportar insumos o productos terminados en el tren. Más rápido, más barato y con mayor carga. Bueno, también estamos trabajando en la Secretaría en este proyecto, que estoy cierto que como hace 25 años, tenemos que entre todos apoyarlo. Finalmente son empleos, el proyecto está ya perfectamente terminado, registrado en la Secretaría de Hacienda, como lo establece la ley. Estamos hablando de un proyecto de casi 8 mil millones de pesos.